¿Tenéis un momento? La presidenta Strand creía en el reconstruccionismo. Trabajó incansablemente para que la nación se recuperara. Y sin ella, ni siquiera existiría Bridges. Se merece un funeral con todos los honores. Pero no podemos dárselo. Si muere, América muere. Sin ella, Bridges dejará de existir. Escuchad. Hay que realizar la incineración con la máxima discreción. ¿Y si lo logramos luego qué? ¿Quién ocupará su puesto? Asúmelo. Se acabó América. Sam, América aún no ha muerto. Él ha dicho que muere si Bridget muere. La habremos perdido. Pero América sigue siendo digna de la presidencia. ¿Cómo dices? No entremos en detalles. Lo importante es que vamos a culminar la obra de tu madre y reconstruir América como ella quería. Esa es la razón de ser de Bridges. Da el primer paso, Sam, y lleva el cadáver de la presidenta a la incineradora. Si no nos unimos de nuevo, la humanidad no sobrevivirá. No quería enviar a nadie más, Sam. El tiempo se agota. Te quiero, Sam. Te estaré esperando en la playa. La planta está al sudoeste. No te olvides de que atravesarás el territorio de los EV. Construimos la incineradora en las montañas para que la materia quiral del humo no alcanzara la ciudad. No será fácil llevar el cadáver hasta aquí. Cuidaremos de ti en todo momento. Si surge algo, te apoyaremos por medio del brazalete. Dispersa a los cuatro vientos, nunca dejó de creer que podíamos volver a unirnos. La gente de
tenía la esperanza de que Estados Unidos resurgiera porque creían en ella. Creemos que es posible reconstruir el país. América sigue viva, junto al espíritu inmortal de Bridget. Así que es ahí, ¿eh? Thank you.
Galio en la zona se está disparando. Declive intenso inminente. Vuelve aquí, ya. Sam, aprovecha para quemar la otra carga. ¿Qué es esto? BB-28. La unidad que Igor tenía asignada. Lo tenías conectado cuando te encontramos en el cráter. ¿Y qué pinta aquí? Está ahí porque hay que eliminarlo. Central Node ha caído. Y también nuestro cuartel general. Porque esa cosa no hizo su trabajo. Igor lo documentó todo. Pero sigue con vida. No es posible repararlo. Y sin la cápsula no sobrevivirá. Compadécete, pero la decisión está tomada. Tiene que desaparecer. El director aprobó la orden. Debo irme antes de que sepan que estoy aquí. Sam, si una de esas criaturas te devora, se generará un vacío. Tú volverás, claro, pero la zona circundante seguirá siendo un cráter. Tengo una idea. No llames la atención y ve con cuidado.
Verificando ID, autorizado. Todo bien. Hola, Sam Porter Richards. Bienvenido a Capital Notes City. Ve al centro de distribución. Sam, vuelve al centro de distribución. Mira su posición en la brújula. Conseguido volver. Cuando alguien con Dooms se conecta a un bebé, los sentimientos y recuerdos se acoplan, como en un altavoz. Amplifican los miedos y el estrés. Y quien lo hace se arriesga a acabar en un lugar del que no se vuelve. Lo siento, pero este bebé ha superado todos sus límites. Eliminarlo es la única opción. Sam, lávate y ve al despacho presidencial. Hemos de hablar. Sam, creí haberte dicho que era peligroso combinar Dooms con un bebé. No te vendría mal una ducha. Sigues cubierto de quiralio. No quiero que la presidenta te vea así. ¿De qué narices me hablas? ¿Murió? ¿Estás enfadado? ¿Es por lo de BB-28? Que te den. No soy tu recadero. Bueno, de todos modos, parece que te debe la vida. No, le debemos nuestras vidas. Tú también. Lo que tú digas, me ocuparé del bebé. Saluda de mi parte a la presidenta.
Es casi la hora de irse, Sam. Toma. Un atrapasueños. Póntelo al dormir para que aleje las pesadillas. Siempre estaré contigo. Sam, ¿me oyes? Oh, hostia puta. No tendré intimidad nunca. Oh, no. Salvo cuando te das una ducha o haces tus necesidades, claro. Supongo que te estabas aseando un poco. Bien. En cuanto acabes, ve al despacho de la presidenta. Está esperándote. Bien hecho, Sam. Gracias. Bridget ya no está con nosotros, pero puede que su legado perdure. Sam, escucha. Lo sabes. El reconstruccionismo, su sueño no ha muerto. Paso de eso. Es el rostro de nuestra esperanza. De la nueva nación. ¿Amelie? Mi madre ya no está, pero yo sí. Y tú, Sam, tú también. Hace 10 años que no os veis, ¿verdad? Y en todo ese tiempo no he envejecido nada. Él lo sabe. Mi cuerpo sigue en la playa. No puedo envejecer. Pero tú sí, Sam. Te veo bien. Así que va en serio. Reconectar a la gente y todo eso. Alguien debe suceder a Bridget, Sam. Y lo más importante, alguien tiene que preservar su legado y reconstruir nuestro país. Samantha America Strand, la nueva presidenta. Un nuevo comienzo para la gente, para la nación. Bajo el liderazgo de Amelie, restableceremos la UCA, United Cities of America.
Así reconstruiremos nuestro país. Pero necesitaremos tu ayuda, Sam. No, no puedo más. Me despedí de todos al decir adiós a Bridget. Nunca nos olvidamos de ti, Sam. Tú huiste. Tú te alejaste. Amelie montó una expedición. Los mejores de Bridges. Y fue al oeste. Los guié a través de cráteres y zonas de EV. Los protegí mientras buscaban supervivientes. No los sorprendió ni un EV. Los veía venir. Los convencimos uno tras otro a unirse a la UCEA. Y fuimos dejando gente para ayudar. Tardamos 3 años, pero al final conseguimos llegar a Edge Knot City. ¿Hasta el Pacífico? Dios. Sí, pero luego todo se torció. Los mataron a todos y a Amelie se la llevaron. ¿Llevaron? No me tienen en una celda ni nada parecido. Me dejan usar sus instalaciones y hablar con vosotros cuando quiera, sin salir de la ciudad. El objetivo es proteger la independencia de Edge Knot City. Eso dicen sus secuestradores. Quieren que las UCA los dejen en paz. Amelie es su garantía de que lo hagamos. ¿Y quiénes son? Homo Demens, un grupo separatista. Controlan Edge Knot City. Me suenan. Terroristas que van por ahí matando gente y dejando cráteres. Ya. Nada tiene límites para ellos. Han llegado a crear vacíos. El suicida que arrasó Central Knot sería de ellos. Puede. Hay muchos extremistas como ellos, planeando en las sombras. Son descentralizados. No los dirige ninguna organización, solo una ideología común. Sé que no todos comparten nuestra visión del futuro. Si no volvemos a reunirnos de nuevo, la humanidad no sobrevivirá. He llevado el mensaje de mi madre a la gente de todo el país. Pero no todo el mundo ha querido aceptarlo. Hay muchos que prefieren seguir aislados. Vivir solos, aislados. Como tú, Sam. Creen que la nación solo se puede reconstruir por la fuerza, por quienes les digan qué hacer. Les quitarán su libertad y les pondrán grilletes. ¿Y qué me pondréis a mí, eh? No sois mucho mejores. Sois otra secta. No son grilletes, Sam. Simbolizan nuestros vínculos. Es lo que necesitamos. No estar separados, sino juntos. Formar nodos y reconectar. Sam, queremos que vayas al oeste y acabes lo que Amelie empezó. La gente que dejó atrás se ha esforzado mucho montando terminales de la red Quiral. Pero los terminales siguen estando aislados. Necesitamos que los conectes. Necesitarás un cupido. Contiene todos los protocolos de seguridad y operatividad para integrar un terminal en la red Quiral. Llévalo al oeste, Sam, y reconecta nuestra gran nación. Y cuando llegues a Edge Knot City, busca a Amelie y tráela a casa. Tras eso, asumiré la presidencia e intentaré como mamá salvar el país. Es el último deseo de Bridget. Así avanzaremos hacia el futuro. Venga, Sam. Te necesitamos. Ahora soy Sam Porter Bridges, no un Strand. Joder, ni siquiera soy parte de esto. Por decisión vuestra.
No me implicaré con nadie, ni con vosotros, nunca más. Espera. ¿Ves? Como si no estuviera aquí, como siempre. ¡Sam! ¡Sam! ¡Para! ¡Espera! Escúchame, os necesitamos, a los dos. Cubrir el mundo de cables no acabó con las guerras y el sufrimiento. Puede que todo se desmorone al intentarlo de nuevo. Se repite una y otra vez, conectar, reconectar, no es tan fácil. Vale, vale, Sam, cálmate, te entiendo. No tienes que comprometerte a nada ahora. ¿Y si descansas? Buena idea. Necesitamos dormir. Si te olvidas, a lo mejor acabas reconectando con el otro lado. Hemos hecho el mantenimiento necesario. Hay varios ajustes y retoques que te vendrán bien. Ya puedes usarlo. Por una vez, parece que Dooms y Bebe combinan bien. ¿O es que los dos tenéis una especie de afinidad mutua?